Bienvenidos a la quinta entrega de este podcast, Mitos y Fantasías de las Fuerzas Militares de Colombia. Entonces, en ese caso estamos... Solamente podemos, o sea, hay dos formas de destruir un tanque. Una es perforar el blindaje, eso se hace con la munición SAO. Sí, la munición perforante, es una munición de alta densidad, que tiene la característica de que es como una flecha, es como una aguja, ¿ya? Pero va metido en un casco que le permite, que es lo que permite que el cañón lo dispare, ¿sí? A ese casco, ese cascote, se le llama sabot, ¿sí? Entonces, este tipo de munición, cuando se dispara, ¿sí? Ella al girar, hace que el cascote que protege la aguja salga despedido. Al salir despedido, aminora el peso de la aguja y por lo tanto aumenta la velocidad de la aguja, aumenta la energía cinética. Y eso es lo que hace que cuando golpee el blindaje, como viene con más fuerza de la que salió del cañón, atraviese y perfore el blindaje. Por eso se le llama precisamente munición perforante. Sirve para perforar el blindaje. La otra forma es con las municiones HEAD. HEAD significa High Explosive Anti-Tank, o sea, alto explosivo antitanque. ¿Ya? Sí. Estamos hablando de una munición que tiene un explosivo de alto poder. ¿Ya? Como tal, no busca perforar el blindaje, sino causar una conmoción tan grande en el vehículo que destruya sistemas electrónicos, desbanque motor, que mejor dicho... Estaremos hablando de una onda. De una onda, o sea, que genere un impacto tan fuerte... Choque. Que el vehículo, un impacto de choque tan fuerte que el vehículo quede destruido. ¿Sí? Sí. No busca perforar, sino reventar. ¿Ya? Hay videos muy interesantes precisamente de los rifles sin retroceso, los M40, que los han usado en Siria, donde precisamente se ve el efecto que tienen este tipo de municiones HEAD. ¿Sí? Disparados con estos cañones M40, municiones HEAD que revientan un T-72 donde les vuelan las torretas. O sea, del solo impacto revientan una torreta, ¿ya? Sí. Pero pues estamos hablando de un arma de 105 milímetros, que es superior al cañón de 90 que de baja velocidad que tiene el cascabel. Sí. Entonces, como te digo, se van conjugando, fíjate el montón de factores que se van conjugando, es muy difícil que estén todos. Claro. Que el cascabel vea primero, que el T-72 no lo vea, el T-72 de la papaya, que el cascabel lleve precisamente la munición HEAD. ¿Cómo es? Perdón. No, tranquilo. Sí. Que al disparar precisamente le dé en un sitio donde no esté el blindaje reactivo. Para los que no conocen, un blindaje reactivo son como unos ladrillos de explosivo que van adosados a la parte externa del tanque. ¿Por qué? Porque el blindaje, el T-72, no es que sea ninguna maravilla. Sí. Entonces usan este tipo de blindaje que hace que cuando una ojiva, ya sea perforante, ya sea de alto explosivo, una munición HEAD, golpee estos ladrillos de explosivo, ellos explotan hacia afuera destruyendo la ojiva que intenta golpear al tanque. Sí, por eso se le llama reactivo, porque reacciona al impacto de del arma atacante. El arma atacante, exacto. ¿Ya? Exacto.
¿Ya? Entonces imagínate, o sea, que se den todas las, que se conjuguen todas las cosas. No, tienen que. Es difícil. Sí, es difícil, pero no imposible. Sí. O sea, pero. Es difícil. Pero es un escenario demasiado, diría yo, demasiado. Demasiado traído de los cabellos. Sí, tendría que ser una cosa preparada, donde digamos, vamos a probar la efectividad y vamos a poner todo en su exacto lugar, cosa que nunca se da en un escenario de guerra donde todo es tan, pues, tan fortuito. Tan volátil, sí. Tan fortuito, sí, tan difícil. Sí. O sea, estamos hablando, por ejemplo, un cascabel. O sea, si tú me dices enfrentar un cascabel con un BTR. Sí. Claro. Claro. Mm. Es más, sí, ese cañón de 90 vuelve mierda al BTR. Sí. A los nuevos Norinco que trajeron también. Mm. ¿Ya? Sí. Perfecto, sí, puede perfectamente contra ellos, pero contra un T-72. Sí, todos estos blindados que tiene su infantería de marina, todos estos que. ¿Contra una MX-30? Contra la MX-30 hasta de pronto sí. Ten en cuenta que la MX-30 no tiene blindaje reactivo. Uh-huh. Pero hay una diferencia grande, que la MX-30 tiene mucha mejor visión que el T-72. Sí. Entonces ahí el cuento de que el cascabel vea primero. No es tan factible. Uh-huh. ¿Ya? Claro. Es un cuento. O sea, como te digo, no es imposible, pero sí muy improbable. Es improbable, sí, claro. Estamos hablando de un escenario que no es preparado, un escenario donde, como dijimos, todo es volátil y no, nunca la posibilidad. La verdad no es el rival indicado, por así decirlo, para enfrentar. No, aparte, precisamente, es que empezando, o sea, son dos vehículos diferentes para dos conceptos diferentes, distintos. Actividades diferentes. El uno es un vehículo blindado de reconocimiento. O sea, ¿qué es reconocimiento? Sirve para ojear, para ver, andar de avanzada, puede atacar retaguardias. Su protección se basa más que todo en su velocidad, por eso es de ruedas, no de orugas. Uh-huh, claro. Velocidad, agilidad, o sea, la falta de blindaje la compensa con su agilidad. Sí, claro. ¿Ya? Digamos que es un vehículo, digamos que es un vehículo que puede crear conmoción en una avanzada de tanques, puede llegar a crear la conmoción y salir del escenario y darle la entrada a los tanques. Sí, salga. Sí, exacto, sí. O sea, se sirve para muchas cosas, pero exactamente en su contexto, pero para ir de frente a un ataque, a una contraofensiva blindada, no. Absolutamente no. Sí. Pensando porque no aguantaría un disparo. No, él no aguanta un disparo de 125 milímetros de un T-72. No, para nada. Es absurdo. Es más, es que no aguanta un disparo de 20 milímetros. El blindaje laminar del cascabel se dice que es muy bueno, pero no aguanta un 20 milímetros. Un cañón de tiro rápido de 20 milímetros. No lo soporto. Sí, estamos hablando de un arma de un blindado de transporte, puede ser. Por ejemplo. No, pues un blindado de transporte lleva la 12,7 y es así. Sí, es así. Sí, la aguanta. Sí, pero porque por ejemplo, yo he visto los Urutus que tiene Venezuela y están. Algunos tienen. Ah, cañón. Eso sí, tienen cañón de 120. De cañón de 20, ajá. Perdón, no de 120, cañón de 20. Sí. Entonces, sí. En caso de que se lo llegue a encontrar, pues. Le puede hacer daño. Si le da donde él, le puede hacer daño. Entonces. Le puede hacer daño al cascabel. ¿Por qué? Porque no es un tanque. No es un tanque, es un vehículo. Es un vehículo blindado. Ajá. Tiene cierto blindaje, da cierta protección, pero no es un tanque. Bueno, y ya cerrando aquí el tema cascabel, avancemos porque lo que sigue es aún más bueno. Ah, sí. ¿Sí? Quiero llegar a. Ahí vamos, quiero sí, llegar a. Bueno. A la una joya. Sí, muy bueno. A ver. Sí. M8 Greyhound, uh-huh. Vehículo diseñado y fabricado en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Sí. Aquí dice 120 unidades. Nunca en la vida han habido 120 unidades. ¿De Greyhound? No. No. Es más, los últimos que habían eran como 8. Creo que cuando los sacaron de servicio quedaban cuando mucho 16. Sí. 16 y no todos en buen estado. Ah, eran estos que tenían este afuste de estas cuatro ametralladoras antiaéreas. Ah, sí. Un afuste M55 antiaéreo. Uh-huh. Sí, estos se vieron mucho.
por ahí en... que a estas alturas eso ya no es, sí, y de hecho nuestro amigo Shogun 23 siempre ha contado esa historia, y le mandamos un saludo a él. Siempre ha contado la historia de que uno de estos era los que estaba parqueado vigilando la cárcel de la catedral, ¿no? Ah, sí. 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 Por si algún helicóptero, sí, va a llegar y eso. Pero lo máximo con lo que podrían aguantar es contra un helicóptero. Sí. En la Segunda Guerra Mundial funcionaban perfectamente divinos, porque era lo que se usaba en esa época. Los aviones no aguantaban un paso de 12,7. Pero ahora no. ¿Le vas a dar a un Sukhoi con eso? No le das con un Bárbaros. No, no me hables de esa vaina. Sí. A ver. Y hablando del Bárbaro, enlázanos con el video que habla el Joya y el Bárbaro. Ah, sí, sí, claro. Nuestra última parte de artillería colombiana, y hacemos un pequeño énfasis en esas dos piezas tan interesantes, tanto el Joya como el Bárbaros, que pues obviamente el Bárbaros, como su nombre lo dice, es una barbaridad. Es algo bárbaro. Es una barbaridad. Sí. No, y lo mejor que tiene es el póster con el que lo promocionan, ¿no? Un avión en llamas, ¿no? Parece un Sukhoi así en llamas. Sí, un Sukhoi en llamas. No, increíble. Sí. Bueno, a ver, bueno, sí, sigamos con los detalles del M8. Ajá. Aquí dice que está en servicio. Sí, falso. Actualmente se encuentran 120 unidades operando en la mayor parte del territorio nacional. Falso. Falso de toda falsedad. Esos vehículos pasaron a mejor vida, fueron retirados porque ya no se podían con ellos, se sustentaban con el solo óxido. Ya, y como de cuando se retiraron, eran como 8, máximo 16, no había más. Sí, exacto. Entonces, saque esos 120 vehículos de ahí, señores de Global Firepower, no los cuenten. Y aparte de eso, los que vinieron a Colombia no eran este modelo con ese cañón de 37 milímetros antitanque de la Segunda Guerra Mundial. Sí, no. No, señor. Todos eran con solo ametralladoras 12,7 milímetros. La Mata Dioses de Colombia. La Mata Dioses de Colombia. Bueno, demos otro pasito más y ya nos vamos acercando a lo sustancioso. Bueno, M3 Stuart, los únicos carros de combate que ha tenido Colombia. Y Segunda Guerra Mundial. Sí. Armados con un cañón de 37 milímetros, aunque la versión que está aquí es diferente a la que nosotros teníamos. Sí. Y es más, la que teníamos nosotros creo que tenía era cañón de 20. No, no el de 37, no era ni que era el de 37, era el cañón de 20. Esa costumbre de capar todo viene desde... desde hace mucho tiempo. Entonces, los Stuart colombianos, aquí dice 46. Sí, la cantidad, la cantidad creo que puede ser correcta. Sí. Pero aquí dice que actualmente se encuentran en reserva. Falso de toda falsedad. ¿Y para qué? Falso de toda falsedad. Nosotros no tenemos carros de combate de la Segunda Guerra Mundial, que entre otras cosas no era un carro de combate pesado, era un carro de combate de reconocimiento. O sea, el cuento de tener vehículos de reconocimiento como tanques principales de combate nos viene desde hace rato. Otro mal que viene desde... Sí. Desde tiempo atrás. Sí, ¿no? esta vaina, señoras y señores, también era de reconocimiento. No sé qué estará pasando ahí, qué estará pasando en la Escuela Superior de Guerra, qué estará pasando en los altos mandos, que no han podido hacer esa diferenciación o no han podido entender que pues una cosa es un vehículo de reconocimiento y otra cosa es un vehículo de combate. Un vehículo de combate, exacto. Diferente, cosas totalmente diferentes. Sí. Ahora, como les decía, falso de toda falsedad, no se encuentran en reserva y las únicas unidades de las que yo tengo constancia que todavía existen son una que está en la Escuela de Oficiales y otra que está en el Cantón Norte, que decora la entrada de la Escuela de Caballería. O sea, ambos modelos que están son de museo. Son exhibiciones. Cero operatividad. Ni motor tienen. Cero operatividad. Ni motor tienen, nada. Son solo la lata, están puestos ahí, bien pintaditos, dándole la bienvenida a la gente que entra. Exacto, bueno. Y ahora sí. O sea, sí. Descarten 46 tanques ligeros de reserva. Quítenlos de su lista, señores Global Firepower. No existen, no están. No están. No tienen. Ahora, que... la belleza.
la belleza. Por eso yo digo yo, por eso digo yo que Global Firepower se nutre, saca, esto, sí. Se nutre de la información de Wikipedia. Sí, 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 sí. Esto M48 Patton. Empecemos por decir que ese es un tanque, prácticamente creo que se vio en Vietnam, ¿no? Tuvo por ahí su... No, el M48 cuando llegó a Vietnam ya era viejo. Ajá, bueno. El M48 fue el tanque normalizado norteamericano después de los Sherman. Después del Pershing, perdón. Después del Sherman vino el Pershing. Uh-huh. Y después del Pershing llegó el Patton. Es un tanque que es de los 40, finales de los 40, principios de los 50. Ajá. ¿Ya? Bueno. Señoras y señores. Para aquellas personas que dicen que Colombia tiene tanques, porque ha visto esto. Sí. Siento decirles. Siento decepcionarlos. Siento rodarles el tapete. Pero esta vaina nunca la hemos tenido en el país. No. Jamás de los jamases. Si algo de este tanque ha estado en el país, han sido fotos. Sí. ¿Ya? Esto aquí nunca ha llegado. Nunca lo hemos tenido. Uh-huh. Nunca ha venido. Ni de visita. No. El M48 Pato jamás ha existido en Colombia. Aquí dice 40 unidades. Nunca, falso, jamás de los jamases. Jamás. Que actualmente se encuentran en reserva, jamás, nunca. ¿Y para qué? Por Dios, no tenemos los, no están en servicio cosas más nuevas, van a estar estos trastes. Exacto. Y en reserva. Y en reserva. Mm. A ver, por Dios. ¿Y usted cree que si tenemos un verdadero carro de combate lo vamos a tener en reserva y mantener en servicio unos cascabel? ¿Que son inferiores? Ajá. No, por favor. Pero aquí volvemos a lo mismo. Voy a ponerme, como dicen, de abogado del diablo. Lo que te van a responder muy probablemente es que la típica, no mostramos lo que tenemos y los tenemos ocultos porque es la mejor forma de despistar al enemigo. Exactamente. A ver, dime tú, sinceramente, dime tú. ¿Qué despiste le puedes dar a un enemigo no mostrando una carcacha de esa? Exacto. A ver, esta vaina, o sea bueno, empezando, señoras y señores, esto ni siquiera tiene optrónicos. Esta vaina tiene un telescopio manual. Exacto. Y bueno, al menos dijeron no son 500. Como para decir, bueno, por cantidad. ¿500 latas? Sí, o sea, dijéramos que al menos. En el peor de los casos, no dijera listo. Al menos hay 500. Pero estamos hablando de un vehículo, el M48, si no estoy mal, porque ahorita mismo no recuerdo bien el dato. Esta vaina tiene es un cañón de 76 milímetros. Exacto. Sí, no, ni así tuviéramos 500. La boca de fuego es inferior a la del a la del cascabel. Exacto. O sea, si no estoy mal, puedo equivocarme, pero el M48, si no estoy mal, tiene un cañón de alta velocidad de 76. Exacto, o sea que un cascabel vuelve mierda a esto. Muy probablemente. Claro. Sí. Sí, muy probablemente. Entonces. O sea, si Venezuela tuviera esto, yo no me preocupara. No. Pero tienes un T-72, tienes a MX-30. Exacto. Modernizado. Ajá. Y aquí la idea confusa es de que tenemos esto, tenemos 40 y los tenemos escondidos por táctica. O sea. No, pero a ver, o sea, ¿qué son? ¿La estrella de la muerte? Resulta que les cambiamos los cañones ¿por qué? ¿Armas láser? Plasma. ¿Rifles de plasma? Sí, 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 sí. ¿Cómo es que es? ¿Cañón de riel? Pareciera. A ver. O sea, para mí no sería ningún orgullo tener esta vaina en servicio. Ni siquiera en reserva. Que yo diga que la reserva de caballería de mi país son 40 M48. Es una ofensa. Claro. Si al menos hiciera algo interesante con ellos, como hizo Israel con los Centurión. Ajá. Que los volvieron. ¿Sí sabes eso? Cogieron los tanques. Sí. Centurión, muy buen tanque.
ya, pero pues británicos. Ah, pues los modificaron, ¿no? Hicieron una modificación. Sí. Les hicieron una modificación, pero aguántate tú, qué modificación. Les quitaron la torre. O sea, esa torre se la quitaron. Les pusieron una torre falsa con un cañón falso. De lejos, cualquier otro tanque ve un carro de combate. Ajá. De cañón, artillería y viejo, porque el Centurión ya a estas horas es un carro viejo, por más bueno que sea, sí. Es un carro viejo. Pero ríete tú, no tiene artillería. Resulta que esa torre es una bestialidad, porque bajo esa cubierta, con ese cañón falso y eso, lo que esconden es un depósito de misiles Tamuz. Para los que no saben, el misil Tamuz es el abuelito del misil Spike. Pero bueno, demasiado bueno. O sea, el Spike viene siendo una versión degradada del Tamuz. O sea, imagínate lo bueno que es el berraco misil. Entonces, resulta que lo que tú ves como una torre es en verdad es un depósito de misiles que revienta cualquier carro de combate en 12 kilómetros. Exacto. Y tiene en esa torre falsa que los que ven desde lejos dicen, ah, es un carro viejo, debe tener, es un telescopio de óptico. No, tiene un equipo electrónico de última generación. ¿Ya? Entonces, si aquí tuviéramos estos M48 con una modificación como esos Centurión Tamuz que les llaman Pele, Pele, que significa salvaje, si no estoy mal, estaríamos hablando de otra cosa. Sí. Pero no es así. No es así. Pero no tenemos M48 modificado, señoras y señores. No tenemos ni siquiera el M48 normal. No lo hay. ¿Y si lo tuviéramos? No está. ¿Y si lo tuviéramos no serviría? ¿Y si lo tuviéramos no servirían? ¿Y si los tuviéramos fuera una vergüenza decir que los tenemos y los tenemos de reserva? Menos 40 unidades. Exacto. Pero es que para la gente es tan difícil o raro entender que no tiene ningún sentido. Y esto lo vamos a enlazar pues con otro mito. Con el mito de que, bueno, cuando tú ya les rompes la ilusión, siempre se van a ir por la fácil de decir. Pero es que al fin de cuentas, Colombia no necesita tanques. ¿Por qué? Ah. ¿Por qué? Por el mismo tema de siempre. Las montañas, la geografía. Que somos un país de montaña y que las montañas no permiten que haya tanques. Y te van a decir, pero ¿y qué va a hacer un tanque por allá subido en la cordillera? Y yo les pregunto, ¿y qué tiene que hacer un tanque en la cordillera? A ver, yo creo que lo mismo se preguntaron en el noveno ejército francés antes de que le cayera encima Rundstedt a través de las Ardenas. Ajá. Ah, que van a decir que no es comparable las Ardenas con los Andes. ¿Ya? Sí, es que siempre es todo, ¿no? Siempre le buscan al... Sí, sí. A ver, remontémonos a la Segunda Guerra Mundial. Antes de que empezara la Blitzkrieg sobre Occidente, que barrieron Holanda, Bélgica, Francia. El cuerpo expedicionario británico se destacó al norte de Francia, en la frontera con Bélgica. Se apoyaron en el sur con la línea Maginot, que no sirvió para un carajo. Y en la mitad de donde se desplazó el cuerpo expedicionario británico y la línea Maginot, estaban las Ardenas, que es ahí está la frontera entre Francia, Luxemburgo y Bélgica. ¿Sí? ¿Qué fue lo que dijeron estos genios? Esa es zona montañosa, es una zona muy accidentada, por ahí no entran tanques, es imposible que nos manden por ahí fuerzas blindadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque todos somos genios. Vamos a dejar ahí al ejército más débil que hay en el que había en las fuerzas, el noveno ejército francés. Ajá. Era básicamente infantería, si no estoy mal tenían solo dos brigadas blindadas, ¿sí?
con los tanques más viejos que tenían los franceses. O sea, dejaron las fuerzas móviles más importantes al norte, concentradas al norte, apoyándose en una línea estática al sur, que no sirvió de nada, y en la mitad donde ellos decían que por las montañas no pasaba nada, ¿sí? Dejaron el ejército más débil. ¿Qué pasó? Ellos, o sea, los aliados se confiaban en que los alemanes iban a repetir el plan Schlieffen de la Primera Guerra Mundial, que era el avance sobre Bélgica, y que ellos simplemente con adelantar las líneas hasta el río Lige iban a detenerlos. ¿Ya? Pero no. Se les adelantó el señor Mariscal von Rundstedt con su famoso plan amarillo, por el cual lanzaron todas, y hablo de, bueno, no todas, pero la gran mayoría de sus mejores unidades blindadas a través precisamente del bosque de las Ardenas, el sitio lleno de montañas, muy accidentado, donde ninguno pensaba que por ahí podían pasar. Y se las tiró preciso por ahí, quirúrgicamente. Acabó con el ejército noveno francés, el más débil, giró hacia el norte y embolsó a todos los aliados en el norte y los obligó a salir del continente por Dunkerque, una película que a ver de pronto si ustedes ven ahorita verán lo que pasó. Ajá. ¿Ya? Entonces, ese cuentico de que los tanques no pasan por las montañas no es cierto. Exacto. Díganle eso a Rundstedt. ¿Ya? Ahora, no pasó una vez, pasó dos veces. Resulta que después del asalto a Normandía, ¿ya? Cuando otra vez los ejércitos aliados se estaban desplazando hacia Alemania, entre el primer ejército norteamericano y el tercer ejército norteamericano, llegaron precisamente a la misma zona, a las Ardenas. El ejército, en la conjunción entre el ejército 3 y el ejército 1, había un boquete grandísimo que solamente lo estaba defendiendo una división norteamericana. ¿Sí? Uh-huh. Y precisamente por ese mismo lado vino la contraofensiva de las Ardenas. Por ahí mismo los alemanes volvieron a lanzar sus fuerzas blindadas. Tuvieron la desgracia de que no tenían, porque ya en ese tiempo era muy escasa en Alemania la gasolina, no tenían suficiente para mover todos sus vehículos. Y la ofensiva se estancó llegando a Bastón. Ajá. ¿Ya? Sí. Pero donde Alemania hubiera podido contar con reservas de combustible, fácilmente esas unidades blindadas, atravesando otra vez el mismo sitio por el que consideraban que no se podía pasar, hubieran llegado a Amberes y hubieran podido casi repetir lo mismo que hicieron al principio de la guerra, embolsando a los norteamericanos y a los británicos al norte. Espera un momento, no te pierdas la siguiente parte de este podcast.